Sabemos que tienen muchas preguntas acerca de las vacunas contra el COVID-19 y queremos asegurarnos de que tengan la información más precisa. La transparencia es fundamental en tiempos como estos, así que vamos a separar la realidad de la ficción y a responder las preguntas más frecuentes. ¿Las vacunas provocan que las personas les dé el COVID-19? No. Las vacunas que en la actualidad se ofrecen a los estadounidenses no contienen ningún virus COVID-19, ni vivo ni muerto. Si alguien ya tuvo COVID-19, no es necesario que se ponga la vacuna, ¿verdad? No. Las personas deben ponerse la vacuna independientemente de si tuvieron o no COVID-19, aunque es probable que desarrollen cierta protección a corto plazo después de haberse recuperado del COVID-19, aún no sabemos cuánto tiempo durará esta protección. ¿Cuáles son los efectos secundarios? La mayoría de los efectos secundarios son leves: dolor en el brazo, cansancio, dolor muscular en las articulaciones, dolor de cabeza y fiebre. Estos aparecen dentro de los primeros 2 o 3 días después de vacunarse y desaparecen de 1 a 3 días después de que empiezan. ¿Tengo que usar cubrebocas incluso después de vacunarme contra el COVID-19? Sí. No sabemos qué tan común sea que una persona se haya vacunado, contraiga el virus y lo transmita a otras personas. Así que hay que seguir usando un cubrebocas, evitando las multitudes, guardando una distancia de 6 pies de los demás y lavándose las manos con frecuencia, hasta que todas las personas estén vacunadas. ¿La vacuna puede afectar mi ADN? No, ninguna de las vacunas puede alterar o afectar su ADN. Escuché un rumor acerca de un microchip. ¿Eso es verdad? No, el microchip de la vacuna no existe. ¿Es cierto que la inmunidad natural es más saludable y eficaz que la inmunidad que brinda la vacuna? A pesar de que las personas puedan desarrollar cierta protección a corto plazo después de recuperarse del COVID-19, no sabemos cuánto tiempo dura esta protección. Las vacunas brindan la mejor protección. Las personas que contraen el COVID-19 pueden enfermarse gravemente. Algunos pueden sufrir síntomas debilitantes durante meses. ¿Son seguras las vacunas contra el COVID-19? Sí, millones de personas la han recibido. Las vacunas han pasado por los procesos de monitoreo más rigurosos en la historia de los Estados Unidos. Antes de que se autorizara su uso, fueron probadas en ensayos clínicos en los que participaron decenas de miles de personas para asegurarse de que cumplían con las normas de seguridad y de que protejan a adultos de diferentes edades, razas, grupos étnicos y que padecen diferentes condiciones médicas. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC, y la Administración de Alimentos y Medicamentos, FDA, continúan con el monitoreo de las vacunas para asegurarse de que sean seguras. ¿Son eficaces las vacunas contra el COVID-19? Todas las vacunas han sido altamente eficaces para prevenir enfermedades graves y la muerte. ¿Puedo embarazarme aún si me pongo la vacuna? Sí. De acuerdo con la información actual, los expertos médicos consideran poco probable que las vacunas contra el COVID-19 representen un riesgo a corto o largo plazo para las personas que desean embarazarse. ¿Cómo puedo obtener la vacuna contra el COVID-19? Muchas personas serán vacunadas a través de sus proveedores de servicios médicos o en uno de los sitios de vacunación de gran volumen que la ciudad y los proveedores de servicios médicos han puesto a disposición. También se administrarán las vacunas en algunas clínicas comunitarias y farmacias selectas, así como en los sitios de acceso a las vacunas de los vecindarios. ¿Qué pasa si solo me aplico una dosis? Depende. Una de las vacunas actuales requiere una sola dosis,
Respecto a las otras dos vacunas, ponerse la segunda dosis hará que sean más eficaces. ¿Cuándo podré vacunarme? Las vacunas están aquí, pero el suministro es escaso. Aunque sea elegible para recibir una vacuna, es posible que todavía no haya una dosis disponible para usted. Se espera que la vacuna esté disponible para todas las personas a finales del año 2021. Los funcionarios federales y estatales supervisan la distribución de las vacunas. El estado de California ha desarrollado un plan de priorización para determinar quiénes reciben la vacuna y cuándo, debido al escaso suministro de la misma. Para más información sobre la vacuna y para saber cuándo es tu turno, visite este enlace.